salida a la luz pública pasaron alrededor de 6 meses, desde el 9 de agosto hasta que yo llegué a Guyana. No se supo absolutamente nada de mí. Bueno, como he contado aquí, la represión ha sido atroz con mi familia, con mis amigos, con mi persona, con mis compañeros, con mis hermanos de la iglesia. Bien, hoy en día en Cuba hay una dictadura, quizás antes por el adoctrinamiento y el escaso acceso a la información. Las personas no tenían conocimiento de qué realmente pasa en la mafia militar conjunta de la familia Castro Espín. Pero hoy en día, que ya está el acceso a la información, ya es muy difícil que una persona sea comunista por convicción. Bueno, esa dictadura no se ha caído por dos razones fundamentales. Primero, porque hay un sector de la sociedad que la está sosteniendo. Y en segunda, porque el pueblo cubano todavía no ha tenido la madurez política para derrocarla. En el día de hoy, yo les voy a mostrar la identidad de una persona que se dedicó a reprimir a una anciana prácticamente ciega que vive sola en un campo intrincado de la isla donde yo nací, conocido René Fraga, donde el acceso a la información es restringido, donde las personas no conocen prácticamente nada de lo que está pasando, donde viven en la extrema miseria, en la extrema pobreza, y ellos no saben el porqué de la situación. Yo tuve la posibilidad de estudiar en Matanzas, en la universidad, de informarme, pero muchos de ellos al día de hoy siguen creyendo en la revolución. Siguen pensando que todo es culpa de un embargo, precisamente porque no tienen acceso a los datos, precisamente porque no saben qué es lo que está sucediendo. Ellos ven cómo personas viven bien dentro de Cuba, entre comillas, dentro de la miseria comunista, son los que mejores viven, no les falta la comida, tienen gasolina para su carro, tienen piscinas en su casa, pero sin embargo ellos no entienden por qué a ellos, simplemente por más que se esfuercen, no pueden salir adelante. Bueno. Vean este video que está súper interesante. Les voy a publicar la identidad de una persona de la seguridad del Estado que está encubierto trabajando en estos momentos en la zona de Agramonte. Y gracias a esta personita, está presa a muchas personas en Cuba y han decomisado muchas cosas a los productores en la zona de Agramonte. Quédense hasta el final del video. Bueno, durante todos estos meses que yo me fui para los Estados Unidos en una balsa, tuve que regresar. Toda la represión, toda la logística, toda la persecución contra mi persona tuvo nombres. O sea, hubo personas que se prestaron para eso, personas que me conocen, que estudiaron conmigo, que estudiaron con mis hermanas, que me conocen personalmente y aún así, sabiendo quién soy yo, ellos no les interesó. Ellos dejaron a un lado todo principio, ellos dejaron a un lado la moral y se dedicaron a reprimirme y a vigilarme. Yo les voy a publicar hoy la primera identidad de una persona de la seguridad del Estado que está trabajando en Agramonte. La peor apuesta que puede hacer un joven en este momento es apostar al comunismo, apostar a la revolución. El peor defecto que puede tener un hombre es ser chivato. En Cuba, hoy en día, ser chivato es lo peor que tú puedes hacer. Son los esbirros de Batista cuando el año 1958. Jesús Daniel Perdomo, alias Chuchi, que vive en el barrio Angola de Agramonte, se dedicó a vigilar a mi abuela. Una anciana revolucionaria que no tiene acceso a la información, media ciega, que vive sola. Bueno, ella no sabe absolutamente nada de esto. Yo tengo acceso a estos datos porque los superiores de él me pasan la información a mí. Nosotros los youtubers que estamos en esto de la lucha contra el comunismo, tenemos fuentes fidedignas dentro del MININ y dentro de las Fuerzas Armadas. Si no fuera porque ellos nos dan los datos a nosotros, simplemente nosotros no somos adivinos. Así es como funciona esto. Personas dentro del MININ y dentro de las Fuerzas Armadas no son comunistas y están en contra de esa dictadura. Por la orden 1 de la FARC, ellos no pueden dejar esas instituciones y la única manera que encuentran de luchar en contra de la dictadura es dando información a nosotros. En una ocasión, este muchacho a mí me recoge en su bicitaxi porque él se dedica a vender pan. Él tiene una moto azul y un bicitaxi. A la seguridad del Estado porque a él le dejan robar harina. O sea, en Agramonte todo el mundo roba. Yo lo hice también. Pero lo que pasa es que en Cuba, ellos se sienten con el derecho de hacerlo libremente y por eso ellos venden su alma al Partido Comunista. Dejando eso a un lado, este muchacho en el bicitaxi, ya yo tenía la información que él era quien estaba vigilando a mi abuela. Mi abuela, una persona que no tiene nada que ver con esto, que no sabe ni que yo estoy grabando este video, que no sabe nada de política, pero él se dedicó a vigilar a mi abuela. Entonces, ¿qué sucede? Brother, a mí me conoce todo el mundo en Agramonte. Yo sé que tú, quizás tú te quieras hacer el inteligentón conmigo, como te quisiste hacer el inteligente aquel día, pero cuando yo estaba montado en el bici taxi, que tú me recogiste, ya yo sabía quién tú eras.
Tus superiores ya me habían pasado a mí la información para saber que eras tú el encargado de vigilarme a mí en Agramonte. Qué bajo caíste. Aquí está tu WhatsApp. Aquí está tu dirección. En Cuba no hay comida. En Cuba no hay electricidad. No hay medicina. En Cuba no hay agua. Y un estallido social en Cuba es inminente. No sé dónde te vas a meter. Pueblo de Cuba, pueblo de Agramonte. A su familia no la toquen. Su hermano, yo lo conozco, no es comunista. No sé dónde te vas a meter. Porque en Agramonte la justicia popular te va a pasar factura. Y en el caso de que no, en una Cuba libre, usted va a responder por vender su alma a la seguridad del Estado. Roma paga a sus traidores, pero los desprecia. Y la peor apuesta que puede hacer un joven en el día de hoy, la Cuba actual, es apostar al comunismo y hacer chivato del Minín. Ni tus mismos superiores, Jesús Daniel Perdomo, a ti te quieren. Así son los comunistas. Ustedes apuestan al comunismo y el comunismo los abandona. Asesinaron a Camilo, han destituido a muchísimas personas que se han entregado a ellos en vida, han abandonado a personas que lucharon en Angola y tú decidiste pertenecer a la seguridad del Estado. En el día de hoy estás identificado, tu cara es pública, la casa tuya es pública, tu nombre es público, no vayan a ver a mi familia, no me escribas al Facebook, no me escribas al WhatsApp, es por gusto, ahí te vas a quedar. Vas a pertenecer al libro de los represores de Cuba y en una Cuba libre vas a ir preso. Si la justicia popular no te pasa factura a un estallido social, vas preso o vas por lo menos a unos tribunales. ¿Entiendes? Porque nadie te mandó a pertenecer a la contrainteligencia militar. Ni tus mismos jefes de la CI te quieren. Yo estuve en un calabozo, yo estuve en un interrogatorio, pero me gané el respeto de esos oficiales que en el fondo tampoco están de acuerdo con el comunismo y tampoco están de acuerdo con la represión. Pero es su trabajo, no se pueden ir. Ah, pero jóvenes como tú, que deciden darle la espalda a su pueblo y defender a una dictadura, tienen que pagar. Tu familia va a vivir ahora con la vergüenza de que su hijo, o el hermano, el novio, etcétera, el nieto, es un esbirro de la seguridad del Estado. Tu cara es pública, ya seguiré denunciando a más personas, pero tú vas a vivir con la vergüenza eterna de que la historia te va a condenar.